Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y esto es Nerdworld. En el video de hoy te voy a presentar un poco más de los cómics que forman parte de mi colección. ¡Checa esto! Bueno, como te dije, te voy a presentar un poco más de los cómics que forman parte de mi colección. Además, te voy a comentar un poco más acerca de mí, del canal y todo lo que engloba a Nerdworld. Y bien, los primeros cómics que te voy a presentar son de una de mis sagas favoritas. Hablo de Star Wars. Así es, estos cómics traídos por Planeta de Agostini, este es el número uno. Me encantó desde que lo vi, lo compré, cuando lo empecé a leer me di cuenta que dentro venía lo que es la cuarta película de la serie, que sería Una Nueva Esperanza. Está fantástico, las ilustraciones corresponden a la época. Este cómic te expande un poco más lo que es el universo de Star Wars. Está fantástico, la calidad de la impresión me encantó, además de que la portada está increíble. Con un costo de 69 pesos, como me gustó tanto, decidí adquirir el número 2, que está aquí. También está fantástico. Este, bueno, la historia expande más al universo Star Wars, te explica qué es lo que pasó previo a la película número 5, que es El Imperio Contraataca. Igual las ilustraciones están increíbles. Este ya tuvo un costo de 149 pesos. Aquí dije, bueno, vale la pena los 149 pesos aún. La publicación empezó a ser, me parece que mensual. Posteriormente, a partir del número 16, creo, empezó a ser semanal. No lo recuerdo bien. Y me vi forzado a comprar el número 3 porque aquí viene Darth Vader y está increíble. Te digo, la calidad es buena, las ilustraciones son fantásticas. Y bueno, te expande lo que es el universo Star Wars. Me encantó este número 3. Este ya con un precio de 229 pesos, me parece. No lo recuerdo bien en este momento. Y aquí fue donde las cosas se pusieron un poco más difíciles. En el número 3. Porque tenía que comprar mis cómics semanales más aparte estos. Pero hice un esfuerzo, no me rendí. Así es que el 4 y el 5 también los compré, están increíbles. Y bueno, como te digo, la calidad de las portadas está fantástica porque tiene esta textura plastificada en ambos lados. Además, algo curioso es que si tú vas uniendo los números, formarías lo que sería un tipo póster de lomo, no sé cómo definirlo. Esta colección solamente la pude comprar hasta el número 10. No me alcanzó para más. Ya me vi demasiado apretado en mis compras. Pero pude llegar hasta el número 10. Ahora te voy a presentar unos cómics sumamente fantásticos. Los voy a sacar de su empaque. Estos los compré con un señor que los fue a ofrecer a Comicomanía. Y bueno, no quise perder la oportunidad de adquirirlos. La verdad fue una buena compra a mi parecer. Me costaron 40 pesos. Pero son cómics que al parecer fueron difíciles de adquirir. Son estos de los tie-ins de Future Zen. Pero no sé si se aprecie en pantalla. Están en 3D. Tienen un pequeño efecto 3D. Este es el de Green Lantern New Guardians. Está en inglés. La calidad del cómic impreso en Estados Unidos es fantástica. Debo de hacer un video para hacer la comparación entre un cómic impreso en México y uno netamente americano. Viene publicidad sobre... Este es de Gotham. Pero el efecto 3D está fantástico. Tengo este. Tengo este otro de Buster Gold, también en 3D.
Y por supuesto tengo Batwing, que también tiene este efecto 3D. Bueno, esos son algunos de los cómics que también forman parte de mi colección. Pero no solamente me dedico a coleccionar cómics, a hacer videos de cómics. Otra de mis pasiones es ilustrar, es dibujar, es diseñar, todo eso. Les voy a presentar un proyecto que todavía está en proceso creativo porque no me he dado tiempo para terminarlo. Tal vez lo hayan visto o no sé, no recuerdo bien. Pero es esto. Vi esta pequeña cabeza de unicel en una tienda y decidí comprarla. La compré no pensando en usarla para pintar sobre ella. La compré porque tengo pelucas. Entonces decidí poner una peluca en aquí para que no se maltratara. Y después, en una tarde de ocio, decidí empezar a pintarla. Por aquí puse a Batman, puse el logo que está, se está utilizando en New 52, Nueva 52. Y empecé poco a poco. Por aquí tengo algunos textos, tipografías que se utilizan en los cómics. De este lado tengo a otro Batman. Tengo el logo del acertijo. Por aquí voy a poner el acertijo que se menciona en año cero. De este lado tengo lo que es el que aparece en la corte de los búhos. Poco a poco lo voy terminando. Por aquí tengo ya trazado lo que sería, no sé si se alcance a ver, Batman de Endgame, de la portada de Endgame, que me encantó, por eso decidí plasmarla. Lo voy a terminar. Poco a poco les voy a mostrar los avances de cómo va a terminar esto. Si el canal sigue creciendo, tal vez lo rife entre los suscriptores. Eso o alguno de mis cómics en 3D. Pero para que eso pase, tiene que crecer este canal. Y bueno, eso ha sido un poco más acerca de mis cómics, de lo que me gusta, de lo que hago. Compárteme tu opinión. Dime de qué temas te gustaría que habláramos en futuros videos. Recuerda, yo soy Deco Tapia y esto es Nerdworld. Y bueno, antes de irme, quiero decirte que si vives en la ciudad de Oaxaca, recuerda, este fin de semana, 20 de marzo, estaré con mis amigos de Club Tartarus. Así es, Otaku Tartarus va a hacer una pequeña expo. Expo Tartarus. Ahí estaré junto con ellos hablando de distintas cosas, presentando las novedades de los cómics. También habrá cosplays y todo lo relacionado con el mundo de los cómics y del manga. Recuerda, este fin de semana, Expo Tartarus. Aquí te dejo la dirección del evento. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos y nos vemos la próxima.